Te apuesto $100 que tú vas a ser la primera persona que encuentre mamá y Daniela. Y yo voy a ser el último. ¡Papá! ¡Lorenzo! ¡Oh! Mamá acaba de salir con Daniela. Daniela tiene su primera competencia, así que aquí le están lavando la cabeza y le vamos a poner el pelo bien lacio porque tiene que hacerse un moño bien para arriba, Daniela, y no puede quedar ni un gallito ni nada, tiene que estar bien, bien estirado. Y se me ocurrió la idea de hacerle una broma a las dos espectacular, porque ustedes saben muy bien que bastantes bromas me han hecho ellas a mí. No le digas a papá. ¿Por qué? Porque quiero hacerle una broma. Voy a ir ahora y le voy a decir a papá que recibí esta carta de la escuela, pero que en vez de honor roll del cuadro de honor, ustedes suspendieron. ¿Cómo están Lorenzo y Daniela? En su cuarto. ¡Lorenzo y Daniela! Fue peor de lo que pensé. ¡Lorenzo y Daniela! Hoy vamos a estar haciendo todo lo contrario a lo que papá diga. Esos son Lorenzo y Daniela en el trampolín. Yo no sé qué pasa con estos niños que no me están haciendo caso. ¡Cumpleaños! ¡El cumpleaños de papá! ¡Sí! ¡El cumpleaños de papá! Pero mira, vamos a hacerle bromas. ¿Y saben cuál es la primera broma que deberíamos hacer, Daniela? ¡Yo sé! Vamos a olvidarnos de papás cumpleaños. Y siempre que yo pueda desquitármela, voy a aprovechar el momento. Pero primero, necesito que una persona en esta familia se ponga de acuerdo conmigo. Y no Magui. No eres tú, porque yo sé que tú siempre estás a mi lado. Pero en este momento, necesito que Lorenzo me ayude. Déjenme ver qué está haciendo Lorenzo, porque como siempre, está en su cuarto. Yo. Lorenzo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Jugando fútbol? Sí. Bueno, me gusta la idea, ¿sabes por qué? Porque ahora que empezó la temporada de fútbol, en tu mente lo único que tiene que estar es fútbol. Lo único que tiene que estar es fútbol. Muy bien, te quiero enfocado porque si te enfocas en el fútbol, vamos a jugar bien y vamos a ganar. Pero ¿puedes darle pausa rápido a esos juegos? ¿O no puedes darle pausa? No siempre he dado pausa. Oh, bueno, más, mira, escúchame bien. Tu mamá y Daniela acabaron de salir y necesito tu ayuda para hacerles una broma a ellas dos. Cuando regresen, yo le dije a mamá que me avise porque estoy limpiando la casa. De cuando acá tú me conoces que yo he limpiado la casa. Entonces le dije que me avise cuando esté en regreso. Pero lo que voy a hacer es, voy a abrir la puerta y pretender como que una persona entró aquí y nos raptó, Lorenzo, para cuando mamá venga, no estemos aquí. Ay, pero papá, mamá no va a creer eso. Claro que sí, tenemos que escondernos bien en esta casa para cuando ella nos esté llamando, Lorenzo, papá, Lorenzo, no salimos, se desespere y se vuelva loca pensando que verdad aquí nos raptó. Esconder mejor, anyway. ¿Qué duda esconder mejor que tú, Lorenzo? Yo soy mayor que tú, yo soy tu papá. Todos los escondites buenos que tú crees que sabes, yo lo sé primero. Mira, porque yo soy más chiquitico, tú sabes ir en un lugar como aquí bajo agua. Escúchame bien, si tú crees que eres tan bueno jugando los escondidos entonces y que tu madre y Daniela no nos encuentren, te voy a retar a perder $100, porque eso es lo que vas a hacer, perder. Te apuesto $100 que tú vas a ser la primera persona que encuentre mamá y Daniela. Y yo voy a ser el último. No, yo voy a ser el último. Yo voy a ser el último. Tú el primero. Está bien, $100 apostamos entonces. Aquí tenemos a Danielita, que le están haciendo su pelo. Y aquí estoy yo esperando por ella. Cuando mamá esté lista, te voy a avisar. Vas a perder. ¿Qué conste que vas a perder? Ya tengo toda la motivación que yo necesitaba, familia, porque yo sé que esta broma va a quedar épica. Y mejor que todo, tengo un reto personal con Lorenzo. Ni me va a encontrar mamá, ni me va a encontrar Daniela. Y créeme que voy a disfrutar muchísimo los $100 que voy a ganar gracias a esta apuesta contigo, Lorenzo. Mami, ¿qué pasa aquí arriba? Baja para allá, nadie te dijo que subiera. Tenemos un problema. Porque ¿dónde escondemos a Maggie todo este tiempo? Bueno, la dejamos ahí abajo en su cama. Sí. Maggie, no nos puedes delatar. Baja, no tú puedes estar aquí porque nos vas a delatar. Baja para tu cama. ¡Vamos! ¡Dale! Maggie está literal como perro por su casa. Ella sube y baja cada vez que le da la gana. Ya no respeta las reglas aquí. ¿Qué me está pasando? Tengo que ponerme fuerte como papá. ¡Hey! Maggie, go to your room. Ni caso me hizo. Uy, mira qué lindo le quedó ese pelito a Daniela. Qué bonita. Yo le dije a mamá que estaba limpiando la casa y que me mandara un mensaje cuando estaba en camino para asegurarme de que todo esté en orden. Pero adivinen qué, ya me lo mandó, está en camino. Así que Maggie, cojo, tú no puedes cogerte con nosotros. Dale para allá, para la casa, dale para tu casa. Go, espera ahí. Tengo que abrir la puerta. No sé, quiero formar aquí como que alguien entró a la casa, familia. Déjenme ver. Como todo esto que estamos viviendo
con la persona que nos está vigilando, va a ser bien fácil engañar a mamá. Espero de que ella no tome esto muy en serio y se ponga brava con nosotros. Pero bueno, una broma es una broma. Y aparte, mamá, no es por nada, pero te mereces esta broma porque me has hecho muchísima picardía en muchos videos. Así que llegó mi momento. Voy a mirar estas sillas. Como que estuvimos aquí peleando. Como que estuvimos peleando. ¡Oh! ¿Qué tiempo eso? Y pasaron cosas. ¿Qué más puedo hacer aquí? Voy a regar todas estas maletas. Esto de Daniela. Abrigo. Como que se formó un desorden total. ¡Lorenzo! Ya mamá está en camino. Tenemos que escondernos súper rápido. Recuerda que si tú sales primero, pierdes $100. Si me encuentran a mí de segundo, pues obviamente me los gano yo. ¿Así que estás listo para perder? No, listo para ganar. Escóndate. Hey, voy a abrir la puerta. Mami, tú eres chiquitito y soy más grande. Ay, voy a abrir la puerta. Vamos, vamos. Para que parezca que alguien entró aquí. ¿Dónde está? ¿Ustedes creen que esto funcione? Ay, Dios mío, no sé. Es que no quiero... Esa es la cámara, ¿estará? Yo creo que llegó. ¿Danielita? Vamos a ver qué dice papá y Lorenzo cuando te vean. Ese pelo está brilloso. Yo creo que llegó, Escóndete. ¿Qué hago ahí? ¿Qué vas a agarrar? Mi teléfono. Apúrate. Oh, my God. Espero que nadie entre aquí con la puerta abierta. ¿Qué brillo tiene? Yo tengo que aprender a hacerte el pelo así. Lorenzo, no cierres la boca. ¿Dónde podemos escondernos? Bro, yo puedo esconderme. Muy bien, ¿qué? ¿Qué hace esa puerta abierta? ¿Por qué estás aquí donde estoy yo? Muévete, mi teléfono. Qué raro que la puerta esté abierta. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están esas sillas en el suelo? ¡Papá Lorenzo! Amigos, estoy escondido aquí en este closet chiquitico. Mira, ¿cómo puedes ver la habitación? La otra habitación secreta. ¿Qué pasa aquí? Era un hombre esto. Yo pensé que mi mamá me iba a encontrar. Qué locura, mira. ¿Dónde están ellos, Daniela? ¡Papá! Ojalá que no hay una araña aquí abajo. Esto está muy raro. ¿Qué pasa aquí, Daniela? No sé. No sé dónde esconderme. Dios mío, qué difícil. Ay, aquí alguien me voy a esconder. Aquí abajo de la barra. Aquí no me van a encontrar. Tal vez están afuera, aquí afuera, Daniela. Aquí no me van a encontrar. Estoy abajo de la barra. ¿Qué es esto? Maguita ladrando, Me voy. ¿Qué está pasando aquí? Está literalmente ahí arriba. Yo la oigo caminando. Literalmente ahí arriba, amigos. Yo puedo ganar esos $100, ¿ok? Esos $100 son míos, ¿ok? Papá no va a ganar nada. ¿Papá? ¡Lorenzo! Daniela, se perdieron papá y Lorenzo. ¿Dónde están? Ay, no me voy a encontrar jamás. No los encuentro en ningún lado. No están allá arriba. No están aquí. ¿Qué pasa aquí? ¡Papá Lorenzo! Yo no sé si está arriba o adentro del basement.
Me preocupa mucho que esas sillas estén en el suelo. ¿Por qué están así? Tienen que estar afuera, Daniela. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Voy a buscar en el garaje a ver. No, aquí tampoco están. ¿Qué es esto? Daniela, ¿dónde pueden estar ellos? ¿Y la puerta abierta? ¿Tú crees que estén allá afuera? Vamos a ver. No, ahí no hay nadie. ¡Los encontraste! ¿Dónde ustedes pensaban que nosotros estábamos? ¿Qué sé yo? No parece que alguien entró a la casa y nos raptó. Esa era la idea. Yo le tuve un reto a Lorenzo. Yo le propuse un reto a Lorenzo. En el cual si lo encontraban a él primero, él tenía que pagarme a mí $100. Y si me encontraban a mí primero, tengo que pagarle a él $100. No, y menos mal. ¿Cómo es que ustedes me encontraron? $100, ¿cómo? No, como vi esto pagado, yo seguí buscando. Daniela fue la que dijo que tenía que estar aquí. Yo oí un ruido. ¿En serio? Entonces perdí por tu culpa. Caballero, yo quería asustarlas a ustedes porque pero tú me has hecho muchísimas bromas a mí. $100, dámelo. Lorenzo, dámelo. No me lo refrigues en la cara. Daniela, déjame ver ese pelo tan lindo, a ver cómo te quedó. What? Papá, no deberías. Qué belleza. Qué lindo, mira qué brillo, papá. No, no, súper, mira, súper lindo. Pero te voy a decir algo. ¿Qué? No deberías hacer este tipo de bromas con todo lo que está pasando. Pero es ¿verdad? Que... Y uno entra, ahí está la puerta abierta, están las cosas tiradas en el suelo. Es verdad, es verdad. Estamos... Hombre, a mí me gusta esta broma porque ahora tengo $100. Ah, esto es un tema súper serio. Por eso le dije a los amigos, no sé si en realidad debería hacerlo. Aparte, la puerta está abierta y si alguien se cuela en ese momento. Pero bueno, como que lo hice en el momento que tú avisaste que venías porque yo te dije que me dejara saber que estaba limpiando la casa. Pero el punto es de que ya está bien. No vamos a jugar con bromas así fuertes, ¿verdad? No vamos a jugar más papá. Así. Pero prométeme que tú tampoco me lo vas a hacer a mí. Si tú me lo prometes, yo te lo prometo. Te lo prometo, papá. No más bromas pesadas. No más bromas pesadas. Lorenzo, no más bromas pesadas. Ay, pero sí, bromas con $100. Sí te lo ganaste, ya, me ganaste el reto. Yo no puedo creer que ustedes me ganaron a mí primero. Daniela fue la que te encontró. Déjame buscarte los $100 y dártelo. ¡Oh, qué rabia que perdí! Daniela,